Oh. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! No, pero... ¡Ah! ¿Qué, Chipino? ¡Algo está pasando! Pues si llevaba... ¡Y me llevo el agua, familia! Si llevaba un minuto echa la caña. ¡Me llevo el agua, Primera gusana de arena, al agua. Parece un pescadete con misiones. Venga, vamos a ver. Ahí te va a dar la batalla, Chipino, más cerquita. Vamos a ver de qué se trata, familia. Acabamos de montar, familia. Primero cebo al agua. Ahora explicaremos por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Entanao? ¡Uy, pescado entanao! Ha buscado piedra. ¡Oh! Déjalo, déjalo, déjalo. No lo fuerce. ¿Lo dejamos? Pues, vamos a dejarlo un poquillo, si no, es andar. Venga, vale, vale, vamos a esperar un poquito. Familia, pescado buscado piedra. Pescado buscado piedra. Lo normal, zonas mixtas. Bueno, era pescado más o menos, ¿no? Sí, sí, era condición, estaba bonito. Ahora, ¿lo vamos a sacar? Sí, hombre, tiene que salir. No se piense que se va a quedar y que sale. Tiene que salir. Venga, vamos a esperar un poquito, familia. Ahí. ¿Ha salido, Chipiro? Ha salido, familia, ha salido. No parece tan grande ahora, vamos a ver. Venga, vamos a verlo. Lo que sea, bienvenido sea. Hombre, está abierto la lata. Vamos a ver. Es que está abriendo el día, vamos a verlo. Está abiertico, sin viento ahora mismo. Ahora mismo sin viento, se prevé poniente fuerte. O bastante animado, por eso hemos tenido que cambiar los planes a última hora. Así que, vamos a ver. Pues no estaba tan cerca, cuando busca la piedra. No, yo pensé que estaba más cerca. No, hay bolos por ahí más. Mira la galera. ¡Oh! Picada, galera, caña en banda. ¡Oh, míralo! Y un abadejo de esto. ¡Oh, un abadejo! ¡Míralo! ¡Ahí suéltala, Chipito! ¡Qué maravilla! ¡Abadejo, ñema! ¡Virgen! Voy. Mira. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, Es grande, Sí, mira. Grande el abadejo, familia. ¡Qué guapo, qué colores! Oh, ¿has visto el azul que tiene en la barriga? Sí. Mira cómo viene. Vaya, la clavada.
¡Qué guapo! Vamos a soltarlo, familia. Vamos con la chicara. Familia, aquí lo tenemos, ¿vale? Quitándole el anzuelito, que viene perfecto. Vaya. Y... una clava. No, no sé, vamos a ir. Vamos a echarlo, ven. Que se ve, que perfecto. Se va a ver. Perfecto. Estupendo, familia. Buen bicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Buen aparato. Mira, el agua está... una milla tomada. Está así. Pero pinta bien, familia. Venga, vámonos. Venga, zona mixta, pescado de piedra. Devuelto al agua. El agua caliente. Y seguimos. El primer sebo, familia. Primer sebo que hemos echado. Así que vamos a meterle más, ¿no? Bueno, pues casi que nos presentamos, porque ha sido llegar... Sí. ¡Vente aquí, galera! ¡Vente para acá! Porque ha sido llegar y ponernos al lío, porque se espera viento fuerte, familia. Se espera intenso el río. El poniente tiene que arrancar y ahora mismo está en calma. Así que hemos aprovechado a montar las cañas, los primeros cebos, a ver si damos con algo. Ya está, familia, que ¿vale? Venimos en busca de la dorada ya. Como claramente. Siempre, ya hocicado. Sí. Ya claramente. Estamos abiertos a cualquier pescadete. Hombre. Y poquito más. Poquito más. Pues vamos a enseñar los cepos, vamos a explicar que tenemos, las cañas y el lío. Venga, vamos al lío, ¿no? Vamos. Aquí os presento hoy las cañas de hoy. Hoy he dejado la sangrila para acá y hemos sacado hoy la sinete. Aquí tenemos montado un 16, el morado del Calicuma. Ahí con un plomito de un portugués y aquí tengo tita y empatillado en un 23 y medio. Vamos por la otra. También con un 16 del Calicuma. Empatillado aquí también con un 26, aquí un poquito más gordo, con el portugués. Y aquí tengo galera. Familia Mezcañita, hoy he hecho la Triun. Tenía ganas de pescar con la Triun. Estoy pescando con el RS del 016. Los carretes Orión, los puentes Sicara, gameta del 26 en esta con tita. ¿Vale? Venga, vamos a ver la otra. Y aquí tenemos la Cygnus. Otro cañón, las dos de 40 tones, como estáis viendo. Y este igual, el Orión. Este, sin embargo, es el SS Liner 16. En zona mixta que estamos, nos la jugamos un poquito. Y patilla del 23 y medio con catalana. ¿Vale? Así que estas son las artillerías que acabamos de poner, familia. Vamos a ver las de Chipiro. Familia, mis cañitas. En esta ocasión me he traído la chicara, la competición, ya sabéis. Carretito, el fliegue. Bobina rally. Estupendo, estoy pescando con un 16. Aquí tengo plomo de bala, normal. Color arena. Gameta del 26 con catalana, ¿vale? Anzuelo pequeño, del chino y... y estupendo. Ahí está, marcando. Marcando. Pasamos a la otra. La otra es prácticamente igual. Mismo carrete, la misma caña. En esta ocasión tenemos bobina rally rojita con el hilo del SS Line, ¿vale? Del 16 también. Perfecto, aquí la gameta un poco más gruesa, el 28 del FSL, de Akami Pro Carbono, y en esta ocasión tengo americana. Las dos las tengo pescando bien, más bien lejos, familia. Y esto es una maravilla. Maravilla. Así que a tope, familia. ¡Nya! ¡Familia! ¡No volcán! ¡Nunca! Hoy vengo muy contento. Muy tempranero. Hoy sí, hoy muy sí. Muy tempranero. Mirá, familia, el sebo para hoy. Esto es estupendo. Calidad. Venga, de mi sebo. Vamos al lío, esto es fundamental. Coméntanos. El 50% de la pesca. Exactamente. Para no engañarnos. Americana, tenemos cuatro cajas. Cuatro cajas y cuatro soles.
¡Oh! Mira qué 4K, chiquito. Estupendo. ¿Acabamos de Sebas también? Sí. Esto es una alegría, familia. Esto es bombi. Como no, Sebo todo enfocado a la dorada. ¿Vale? Mira, titica. De palangre del Vietnam. Va a meterlas enteras, familia. Y en ocasiones hace un canutito licrado. Fíjate, qué maravilla, chipito. ¡Oh, qué maravilla! De diné, de bocado. ¡Oh, qué maravilla, familia! Venga, vamos a seguir. Cangrejito. Cangrejito mini. Que como es que, no puede es que ser mira, de otra manera. Mirad qué detalle, mirad qué detalle. No te digo nada ese. Mira. No te digo nada. Mirad qué la bestia. Marca. La marca de matar. Esto. Qué estupendo. Mira, que esto mata hoy. Esto tiene que ser trago. Esto sí, mata hoy, familia. Hay que venir con ganas. Hombre. Hay que venir con fe. Si no traemos positivismo, no hacemos nada. No sale nada. A barro. Tenemos dos del XL, chipirón. Oh, qué estupendo. Mirad. Mirad qué gordo, ¿eh? Es grueso, ancho. Ahí está. Y cajitas. Este, ese que lo hemos partido. Vamos, que tuve un percance yo ayer. Ya está, no pasa nada. Al final, sí volcó. Sí volcó, bueno, ese sí. Y tenemos dos cajitas de lombriz. De lombriz, súper. Interraíca, tremendo. Estupendo. Pues esto es, chipirón, lo que tenemos para hoy. Ya está, afrontamos la batalla, familia. ¡Oh! ¡Uy, se había escapado! No quiere sucumbir. No. Pues bueno, familia, esto es lo que tenemos, ¿vale? Vamos, siempre amigo. Calidad máxima, a tope. Bueno, familia, ya estáis viendo, ¿eh? Casa pesca bailón, calidad. Aquí tenemos lo que no puede faltar. El día que nos falte, Albertico la tenemos. Mira, qué calidad tiene Albertico. Mirad qué galera, familia. Es un espectáculo, vale. La verdad es que es tremendo, ¿eh? Aquí tenemos para batallar hoy. Por si hace falta. Madre mía. Coge alguien. Una maravilla, Albertico. Venga, estupendo. ¿Qué, pitiriquí? Picada latita. Una picadita latita araña. ¡Oh! La no invitada. Mírala. La típica. La que no podía faltar. No podía faltar. Lo he dicho yo que se había movido. Sí. ¡Araña! Sí, araña. Tiempo de dorada, araña también. Familia. Pues todavía está respetando el viento. Cuidado, chipirón. Y varios abadejos han entrado lejos a la gusara de playa y estamos optando por meter cangrejos porque se lo comen todo. Mucha morralla. Así que vamos a seguir machacando. Familia, no queda otra. Y hacemos un café ahora mismo. Madre mía, ¿no? El primero, oye, mamuami. ¡Ay! ¡Cafelito! Se han borrado hasta la cámara, espérate. ¡No veas! ¡Estás de café en toda la playa! ¡Esto es una maravilla! ¡Esto es una maravilla! ¡Mira las pequeñas, mira las pequeñas! Estamos. Está perfecto, no sopla ni viento, familia. Se está equivocando, a ver si se equivoca. ¡Ojalá! Equivocara. Pero para bueno, me diera un doblón ahora, una caña que tuviéramos que dejar hasta el café. ¡Dile los cebos, Emi! ¿De las que tenemos puestas? Sí. Mira, tenemos tita, galera. Tenemos galera, cangrejo, galera. Y después tenemos tita y cangrejo. Fíjate lo que tenemos. Artillería, va. Todo para ella. Banquete. Ay, que. Vamos a seguir machacando, familia. Ahora vamos viendo cosas. Ya tomarme el cafelito. Oh. Familia, mirad el resultado que le han pegado el boca ahora mismo, el picadón. ¡Oh! No nos ha dado tiempo a nada. Es tremendo, familia. Hemos visto la caña como arqueaba. Mira, qué bocado en mitad. Nada, arqueaba la caña. Mira, la caña estaba así. No hemos dado cuenta que estaba así. Y ha hecho otra vez. Se ha venido para atrás muy lento. Y bocado, mira qué bocado. Lo que viene siendo picada buena. Ya está, sí.
Me ha pillado con el cafelico, es que no falla. Ya está, no falla. El cafelito picaba. Y ya está, familia, mirá. No sé si se aprecia, por allí viene ya lo duro. Por ahí viene ya... Viene el agua rizada y por allí viene el poniente. Cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Da miedo. Hay que ver. Pronto nos veréis con pirámides. Y se va duro. Vamos a ver, familia. ¿Qué? ¿A meter una tapita? Sí, vamos a meter una tapica. Pero buena, chipirón. Que el barro está bien, que míralo, lo único que ha pasado es que se ha desangrado. Sí, ya está, se ha partido. Se ha partido porque está anudadico en tres mismos, mira. Pero que esto está estupendo. Esto está canela. Esto mata. Chipirón. Entonces, ¿será hoy el día? Vamos a ver, chipirón, nos quedan muchísimas jornadas por delante, muchísimo verano por delante. Esto, estamos arrancando la temporada. Estamos arrancando, arrancando, familia. Ya llevamos unas cuantas, ¿eh? Ya hemos cogido algunas. Hemos cogido aquí, hemos cogido en Huelva. Vaya. La verdad que estupendo, maravilla. Sí, es verdad que queremos la gorda, como todos los años. Exacto. ¿Caerá este año? Pues toda la pinta tiene, familia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hay que ser optimista. hay que pensar en positivo. Siempre, por favor. Ya está, haciendo las cosas bien y llegará el día. Ya está, paciencia, echarle ahora, como decimos siempre, no hay más. Sí. Y ya está. No, vea, es que pedazo de tapa, ¿no? No. Mamma mía. Que se lo van a pensar si la ven, sí, ¿verdad? Sí. La Virgen. Pues venga, tírale. Vamos, tírale, vamos, que viene el poniente ya. Tírale. Sí, ya está llegando. Se viene. Zona... ¿Esta qué más? ¿Lejos? ¿Zona media? Zona media. Zona media. Ya hay. Estupendo. Andando. Ahí está. Vamos a meter el lombriz super, familia. Venga, chipiro. Hasta que empiece mucho el vientarín. Venga, vamos. ¿Cómo está, no? Vamos a coger una de estas. Oh, ¡qué espectáculo, tío! ¡Madre mía! ¡Qué sangre tiene esto! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Oh! Aquí tiene una... Oh. Que son muy gordas, ¿eh? Ahí sí. Americana. Sí, sí, ahí. Al ser super, claro, es, digamos, normal. Si fuera super XL, es bastante más grande. Pero bueno, hemos decidido de coger esta porque. Es que fíjate eso. Para llegar más lejos, familia, no tenés que romperla, mira. Uf, coge una de esas por la entera. Oh. Voy a meterle esta. Venga, venga. Es que como tengo ya un trocillo aquí puesto. Sí. Más que nada por aprovechar. Y antes que empiece el viento fuerte, vamos a aprovechar a hacer algunos lances un poco más largos y a disfrutar un poco. Luego vamos a tener que cambiar la pirámide. Sí. Ya se está animando el viento, como veis. Ya empieza a soplar, ya viene peinando la más. Así que vamos a aprovechar. Ahí estaría. Vamos, vengamos a la calle. ¿Eh? Dos cabecitas revueltas. Oh. Mira, 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 mira. Hmm. Ahí está. Ay. Al suelo de patilla. Ay. Verás que facilico entra, mira. Mira, llevamos. Claro, eso está óptimo. Oh. Óptimo. Oh, es una belleza. El yodito que echa, esto es familia. Ahí está. Un detallico, una pieza para adentro. Seamos que vuela muy bien. Sí. Seamos disimulados. Cualquier pescado que no tenga hambre se lo come. Chipirón. Una chuchería, una pequeña comidola. Venga, te voy a grabar el lance y todo. Vamos. Atacando. Vamos. Hola al sitio. Vamos, ataca. Ahí. Vamos a ganar algún metro. Familia. Familia, araña. Araña de Lemmy.
Vamos a devolverla al agua ahora mismo. La marea está subiendo también, familia. Ya mismo es la pleamar. Vamos a ver. Si viene una olilla de esta, se la llevo. Ahí está. Ahí está, familia. ¡Para adentro! ¡Estupendo! Familia, mirá el cangrejito. El elegido. Es que tiene una marca ahí. Tiene una marca eso. Tiene la marquita, se miró. Cangrejo. De mi cebo, ¿eh? Tremendo. Sí. No sé, pero nos gustan esas marcas, nos gustan esas cosas. Han marcado. Puede ser algo, ¿no? Pues familia, es mi cangrejazgo ya. Cangrejazgo, tamaño más bien tirando a grande. Sí. ¿Y lo va a echar cerquita? Sí, va, pero ahí detrás. Perfecto. Perfecto. Ahí está, ahí está. Operativo, Operativo, el apertico. Ahí está. Mira. Esto es un espectáculo. Mi apertico también, con la ropita. A ver. Ahí lo tienes, piso. Onda, qué maravilla. Está siendo el muerto, pero está vivo, pero vivo, vivo. ¿Qué? Pues ya está, venga, lánzalo ahí. Échalo cerquita, llemo. Mira cómo ha cambiado el agua ya. Desde que hemos llegado. Entra el aire y cambia todo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya está, familia. Deseando suerte. Vamos al lío. Bueno, yo voy a probar con un americano. ¿Americanita? Sí, que todavía no he metido ni uno. Venga, a ver, bendecido, bendecido. Dale duro. Dale duro. Queremos pepa, familia. Queremos pepita. Nada, he vuelto a revisar, el cangrejo. Estaba un poco feote, muerto, he metido uno vivo. Hola. A mí, ¿qué te pasó? Yo acabo de partir. Acaba de partir también, sí. Porque hemos metido el cangrejo a tope. Demasiado pegado a la piedra ya. Y ha caído harto la piedra. Ya está, hay que ir reduciendo distancia y. Sí, he montado bobina, anzuelo, plomo, todo, y voy a meter americana. Perfecto, con todo, igual que la galera. La galera se ha llevado también americano. Y ya está, familia, aguantar el tiro. Dica hoy promete. Vamos a ver. Mira, familia, tenemos picada la americana. Americana lejos, mira. Uy, que se va a quedar en banda. Oh, ¿quién sabe? ¿Tú crees? ¿Será o no será? Vamos a dejarla. Dame una alegría. Ay. Mira, ve, y tienes la caña abierta, ¿no? ¿Verdad? Sí, la tienes. La tengo para allá. Eso es lo que tienes que hacer, Pitinequi. Abrir las cañas. Mira. Yo he abierto campo. Abriendo campo. Vamos a ver si fuera espárido, dorada. Si no, a la muy mala sala que tú. Vamos a dejarlo ahí. A ver. ¿Dirá de amorrar? No lo sabemos, pero. ¿Cuántas picadas tontas ha resultado? Sí. ¿Eh? Sí. ¿La vas a dejar un ratillo? Sí, la voy a dejar, a ver si se declara. Venga, pues ya está, estupendo, familia. Mira, si es que está ahí. Está ahí. Hay algo. Pega la morrón fuerte o. Venga. Yo creo que la va a dejar en banda. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí, tío. ¿Tú cuando la has visto de primera, que la has visto? ¿Para adelante? Así, ping, para adelante, poquito. Picada drástica. Sí, no, mira. ¿Ves? Está ahí tonteando. Me pica de sargo. Sí. Me pica de sargo a mí. La primera picada ha sido más drástica, Más nerviosa. Las nerviosas son sarguetes. Sí. La verdad que tiene pinta la está ahí, lo que sé. Pues. Bueno, familia, vamos a cortar y ahora grabamos, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a revisar.
¡Ay! ¡Ay! ¡Cabezazo! Espérate, pero... ¿Qué pasa? ¡Oh! Pero, no, te he dicho lo de la pica tonta antes por lo mismo, pero... ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Qué te pasa? Me está asustando. Me está asustando, Lemmy, familia. Es una cosa rara porque viene... ¿Cómo? No viene... O sea, viene con mucho peso, pero como haciendo microbombeo. Ahora... ¡Ay, mira, mira, cabezacito! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora me ha declarado algo. ¡Ay, familia, si no, verás sarguetón, eh! Tiene toda la pinta. Mira, ven. ¡Ay, qué alegría, mi qué alegría, eh! Mira, 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 una pero... Una forma rara de tirar, Una forma... Es raro. Algo raro. Un pequeño cabezacito, ¿no? Sí. Con pequeños cabezazos, pero pesa mucho. Entonces, bueno, familia, vamos a ver. Esto es el secreto. Mira, 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 mira. Es que lo estoy forzando una milla para la piedra. Ten cuidado con la piedra, no queremos perderlo, yema. Mira, esos son cabezazos, sí, tío. Viene muy raro, con mucho peso, sin declarar los cabezazos. Oh. Bueno, vamos a ver. Este es el secreto de la pesca, por eso nos gusta tanto. No sabemos lo que puede venir. No, es que le pongo la cabeza para arriba, lo que sea. Ten cuidado que hay piedra ahí, ¿eh? Sí, sí, hay algo, está todo ahí. Familia, a ver si sale el pescadete, vemos lo que es. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Está aquí, ya está aquí. Tiene muy buena pinta que está aquí ya. Venga, venga, Emi, cuéntame. Ha pegado ahí, pero es que es muy raro. Cuéntame, está aquí, ¿eh? Familia, está aquí. A ver si le salto la cabeza. La ha pegado para abajo, ¿eh? Está yendo para la derecha. Cuéntame. Cuéntame cosas, quiero que sea dorado. ¡Ay! ¡Es algo grande, dorado! ¡Ven que ahí, madre mía! ¡Sí! ¡Te frota la yema, mami! ¡Eso pasó en Valerma! ¡Venga ahí! ¡Ahí la tenemos, familia! ¡Vamos! ¡Ahí la tenemos! ¡Disfrútala! ¡Vamos, mami! ¡Eres muy bonita, Curiquiro de Jara! ¡Ahí está! Venga, y disfrútala. Hay que decir también, familia, que estaba yo. Ha dado una picada más sutil. Sí, ha sido, vamos, picada. Que no vaya, la habéis visto. Sí, picada de morralla de sargo. Familia, trabajando. Qué alegría. Trabajándola. Mira cómo viene. Viene haciéndose daño, parece. ¿Has visto que se queda ahí vencida? Este viene tragado, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora lo vamos a ver, pero que. Estupenda, ahí, estupenda familia. Veníamos a por ella y ahí está. ¡Oh, qué alegría! ¡Vamos a goler dorada! No se despegan las doradas. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me ha dado, Emi! ¡Ay, cuando la viste ahí, Dios mío! Se me ha ido la pinza, familia, perdonadme. Pero es que la vivimos así. Y ahora está metida ahí en el. Mira, mírala. No pasa nada, yo ya. Virgen. Ya hemos dicho, a ver si rascábamos una antes que empezar al aire. Sí. Familia, está trabajándola bien, ¿eh? Mírala. La Virgen. Está haciendo el movimiento que nos gusta. Mírala. ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Está preciosa! ¡La Virgen guapa! ¡Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Ahí, vamos! ¡Qué guapa, ¿Cómo la familia, la Virgen, qué espectáculo! ¡Es guapísima! ¡Tremenda! ¡La Virgen! ¡Qué guapa! ¡Viene gordita, eh! Sí. Mira. Lobo, venía del lado y mira qué tonta. ¡Onda! ¡Oh! ¡Familia! Mira cómo viene machucándolo todo. Mira. Hasta la piedra. ¡Familia! ¡Buena pepa! ¿Eh? ¡Buena pepa, familia! Sí, pero, ¡ahora tremenda, sí! ¡Guapa! ¡Hala! ¡Espectáculo, ¿no? Tremenda, familia. Maravilla del mar. Mira la cara. Mira los labios. Vamos ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vente aquí! ¡Coge la caña, cógelo todo! ¡Erken! Ahí está. Te queríamos ver. Te queríamos ver frente de un lado. ¡Oh, qué alegría! ¡Familia, aquí está! ¡Ay, qué alegría nos ha dado! ¡Guapísima! ¡Mira cómo huelen! ¡Ay! ¡Riquísima! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, familia! ¡Vamos! ¡Ay, qué bien te queda! ¡Ay! Si es que quiero verme, familia, después para la foto, para cogerla. ¡Qué guapa! Está preciosa, ¿eh? Está preciosa, tío. Dios mío, de mi vida, amigo. Pelea rara, donde la haya, pero... De verdad que ha sido rara, ¿eh? Guapísima, familia. Objetivo completo. Seguimos tocando dorada.
Vamos. Seguimos matando. Estamos en plena temporada ya, sumergidos. Vamos, vamos ahí, galera. Vamos. Familia, mirad mi cangrejo. Cangrejo hecho polvo. Ya, a ver. Lo han reventado, ¿eh? Cangrejo mini que había metido lejos cerca de la piedra. Pero que solo ha caído en bando. Sí. Que no os ha visto picar ni nada. No, no os ha visto nada. Nada más. Cucho. Mamma mía. Están. Están, familia. Ya se ha dado está. Una ahora mismo y mirad. Venga, anima otro. Venga, a ver, mete otro, familia. Pues bueno, familia. Titita de palangre de Vietnam. Licrada. Oh, es un canutaco. Es que, esto es un canutaco. Vamos. Mira lo que da de sí en una tita del Vietnam. Ahí, mira. Vaya. Pues ya ves. Voy a meter la mitad. Sí. Porque le voy a meter nada más un anzuelo. Pues no quiero meterle dos. Claro, claro. Y va claro. Ahí solo con un anzuelito. Ya ves. Si tirón se queda. Madre mía. Finito, anzuelo pequeño, intentar engañarla. Y larga distancia. Y cerquita de la piedra, familia. Mira lo que te han hecho con el cangrejo. Cangrejo la han destrozado y ya tengo esa con cangrejo que he metido igual, sí. Chiquitillo, y la otra con canuto trigo. Oh, qué maravilla. Y aguantándose el viento, familia. Ha estado soplando un ratillo, ha animado un poco y ahora todavía no, se ha quedado en nada. Calor, incluso con este nublado. Mira qué nubladera tenemos. Ojalá se mantenga así. A ver si podemos rascar alguna más, porque la más está buena. Familia, venga, vamos a ver. ¿Galerita? ¿Galerita? Ya, vamos. Venga ahí, ship it down. Vamos a meterle... ¿Qué, pequeño? A meterle el plan B. Venga, vamos a ver, vamos a ver. He saqueado la pequeñica, que la vamos a meter en forma de... De W. Inverso. Como inversa. Ahí está. Pues ya está, familia. Aquí seguimos maquinando. Venga, vamos. Nos gusta, ¿no? Ahí, galeritas para adentro. Estamos en pleamar, familia. 11:30 de la mañana, pleamar. Y mirad todavía la más. Está estupenda. Está estupenda ahora mismo. Ya marcaba unos 18-20 kilómetros por hora de poniente. Y racha de 35. Y todavía, mirad, las predicciones. Así que crucemos los dedos porque sigan así, familia. Por ahora, genial. Bueno, familia, yubarro. Yubarrico. Yubarrico. No vaya el yubarro, ¿eh? Yubarro está... Qué buena tapa esta. Rojito, rojito. Y pidiendo guerra. Si quiere, quiere guerra. No es. Perfecto. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué tapica para esa caña, familia. Seguimos. Sí, Pichón ha partido dos veces, yo partió una. Es lo que tiene, la zona mixta. Pero no importa, se vuelve a montar y se vuelve a seguir pescando. Yo he partido antes de sacar la dorada y recién monta la caña en americana que metió a la dorada, así que... Ya ves tú, métele eso para adentro, Chimiro. Dame, prenda. Venga. Mirá el nublado que tenemos, que parece un día de invierno, familia. Parece un día de invierno. Tarde encapotado, poniente suave, todavía no se ha arrancado, no sabemos si arrancará ya o no, pero para nosotros mejor, pues estamos pescando muy bien. Así que aquí vamos a seguir machacando. Tiene un rato a comer. Que ya hay hambre desde las 4:30 de la mañana levantado. Ya ves, no veas, no madrugamos nada. Más que el hambre que tenemos. Merecemos, nos merecemos lo que cogemos sí, algún día. Sí, yo creo que sí. Llevamos a mí. Venga, vámonos. Pues lo que viene siendo fabricando. ¿Qué fue? Ahí estamos. Anda, pancetita y hamburguesita, familia. Como una jornada duradera, ¿no? Tres barras de pan y a momé. Jornada duradera, hamburguesa. Ya está. Veremos las cañas perfectamente se va. A la espera de algo. Está todo operativo. Llama. Depende. Está todo operativo, esperando. Mira el oleaje que se está levantando.
Claro. ¿Qué pirón? Se está levantando, está cambiando la mar, Samelio. Está poniendo sargueruno. Bueno, de esperar. Mira lo que ha comprado de mí. Esto es nuevo. Entonces se le echa ahí un poquito. Claro. Chisquetazo. Todo óptimo. Ya está, familia. Vamos ahí a mover. Poquito a poco. ¡Ajá! Pues ya estáis viendo. Le metemos harto finito. ¿Cómo está eso? Eso está. Esto está tremendo. Mira, mira el pequeño. Mira el pequeño. Esperando el tocino para pa mezclarlo. ¡Vaya! ¡Vaya! Pues ya está, familia. Que aproveche. Vamos. Bueno, familia, pues. Lloviendo, lo hemos dicho que estaba fatal el día. Está lloviendo. Cambiante, nos está lloviendo. Mira cómo llueve, mira. Ya está, me van a endulzar las cañas. Nos van a endulzar los equipos. Me van a endulzar todos los carretes, todo me vuelvo. Qué guay, qué guay. Bueno, está lloviendo, familia, pero lo voy a quitar. Llama mami. Las zapatillas, toma las zapatillas, Emi. Zapatillas, por ahí las cositas. Los equipos, los equipos. No le pasará, pero bueno. Ya. Ahí. Toma a renovar. Familia, pues ya veis lo cambiante que está la cosa. Lloviéndonos, hace un rato muriéndonos de calor. Se partió otra vez. Sí, este hombre ha partido otra vez. Pero que no pasa nada, se parte, se pone, se rompe, se pone nuevo también. Exactamente. Así que mira, sol y lloviendo y nube a la vez. La primavera loca, el tiempo está muy inestable, familia, de viento, de nube, meteorológico, de todo. Y la tarde viene rara. Así que mira, qué cortina de agua. Seguimos machacando, familia. Al margen de la lluvia, poniendo cebo, machacando a tope. A ver si rascamos algo más, ya que el viento parece ser que definitivamente nos va a dar el golpetazo. Porque mira la hora que es. Y no, a ver. Voy a meter del 30 ya. PSL, ya sabéis. Del 30, porque hay un poquito de marea, de corriente. ¿Y qué no lee? Voy a meter PSL. PSL. Ya sabéis, familia. A ver. Lloviendo. Pues nada, familia, otro cangrejo que me han reventado. Otro más. Voy a revisar la caña, mira. Nada, seguiremos intentándolo. Este ya es el segundo. Vamos a ver si el tercero saliera a pepa. Mirad cómo se ha puesto, familia, el día ha cambiado. El día ha cambiado, familia. Ya está. El agua se ha puesto más turbia. Se ha levantado más. El aire también. Y ya está, un poquito más. Ya va a ser complicado que demos con alguna dorada, creo yo. Estamos bien para el sarguetón. Y ya está, familia. La verdad es que estamos aquí a gusto, a gusto. Muy a gusto. Vamos a ir a ver a Lemmy. Vamos a ir a ver a Lemmy, que está aquí con la caña, está trasteando. A ver qué es lo que pasa. ¡Lemmy! ¿Qué? Mira que se han comido el americano otra vez. Oh. Me han dejado la muestra para que le ponga otro. Qué estupendo, que le estoy diciendo que ¿qué? El agua se ha puesto más turbia. Mira cómo sale. Se ha levantado más. Que ya va a ser complicado dar con alguna dorada. Ya, a ver si cambiáramos de especie, por lo menos. Claro, por lo menos sarguetón o algo de eso, pero... Ya por un cebo y vengo. Venga, estupendo. Estupendo. Pero bueno, familia, ya hemos dado con una. Si fuese seguido el lago igual, yo creo que alguna más hubiera salido. Pero ya está. Mirad las olitas. Qué
belleza, qué belleza. Licrando. Dándole, dándole. Mira, mira qué proyectil. Media tita del Vietnam. Mira cómo se queda eso, un diamante móvil. Va para adentro. Estupendo. Estupendo. Diamoma. Madre mía, ¿no? Madre mía. Como está comiendo la morralleta, pues la americana no dura ni una sarta. Qué pena que se ha puesto el día sin familia. Una pena porque se estaba perfecto como estaba el agua esta mañana. Sí. Pero no está aquí levantado este viento, viene de harta más. Sí, porque viene de harta más. Aquí no tenemos más. Viento. Hay un poco, no tanto, pero. No, no para este como, para como está la playa, no. No, esto viene ya de maraje, de fondo. Sí. Bueno. Y ya está, familia. Seguiremos machacando. Si no fuera cambiado, casi alguna más fuera salido. La verdad que estaba esta mañana guapísima la mano. Así que nada, estupendo. Seguiremos machacando. Seguimos como a camisito. Familia, la cosa se está poniendo mal. Espérate, voy a limpiarle. Ahí. Vete para acá. La cosa se está poniendo mal, familia. He partido cuatro veces ya, ¿eh? Sí. Cuatro. Lo peor está metiendo arga. Yo lo tengo muy crudo, familia. Yo lo tengo muy crudo porque es que donde estoy, como lance. Más metros de la cuenta ya engancha. Y si lanzo cerca, con la más como se ha levantado, me mea el suelo. Sí. Es más, si le meto pirámide, me se engancha aquí cerca también, que hay piedra. Sí. Lo tengo mal. Está la cosa poniéndose fea. Lo tengo mal. Familia. Vamos a intentarlo un ratillo, si no. Sí, vamos a intentarlo, Además, que sebo ya nos queda muy poco. Pues vamos. La manera de meter sebo hoy ha sido increíble. Yo estoy malo, todos los días con dolor de cuerpo, moco. Pero este va a morir, familia. Está mal ello el hombre. Está mal este. Familia, mirad qué rompiente. Mirad ahora qué poniente tenemos. Y Michon ha enganchado otra vez, ya por quinta vez. Está la cosa muy mal. Ha enganchado por quinta vez ya, por lo menos. Está ya en la quinta, ya. Oh, ya ha cogido piedra otra vez. Y aparte, miren las argas también, se mueve la marea. Espérate, ya con la cámara. Estamos preparados para bien con los finos también. Claro, con las bobinas pescando y los finos y no puede ser. Así que vamos a recoger en breve, familia. Está metiendo argas, arrastra los plomos. Ha soplado una harta más, ahora está soplando aquí. Así que... Esta ya ha terminado de pescar. Esta ya ha concluido. Espetina también está recogiendo la suya, que se encuentra mal la criatura. Está malo también con fiebre. Claro, y tampoco vamos a esperar más, no vamos a hacer pasar a la criatura una mala tarde. Ya lleva desde mediodía encontrándose más, y por la tarde la ha subido lo que sea y se encuentra mal la criatura. ¡Uf! ¡Me coge! ¡Dios mío! ¡Oh! Pues ya está, familia. Ahora vamos a recoger y ahora lo despedimos. ¡Oh, está lloviendo! ¡Ay, ay, ay, ay! Me ha limpiado un poquito el quintal. Es que el temporal ha puesto todo. Le ha puesto todo perdido, familia. Oh. Familia, nos vamos.
¡Nos vamos! Estamos en coche, ya hemos recogido, se ha levantado ventanina a última hora. La verdad que, familia, hemos estado muy bien. Por hasta día. Que se ha levantado y ya era imposible. Ya larga, las cañas las tumbaba, hemos partido varias veces. Yo he partido 5 veces ya al final. Ya ves. 5. Increíble, vamos. Y ya está, pues mira, la verdad que el día ha sido prometedor. Bueno. Se ha sacado una dura muy guapa, muy guapa. Sí, tío. Tremendo. Qué ganica. Qué ganica, ¿eh? Oh. De verla, teníamos muchas ganas ya. Hemos salvado el objetivo otra vez hoy. Y porque ya decimos, ha cambiado el agua, si no yo creo que algo más se fuera bien. Sí, estaba buena esta mañana, se ha mantenido casi hasta pasado el mediodía y... Bien. La racha de viento que tenemos son serias, ¿eh? En la autovía. Son potentes. Así que... ¿Y es su familia? Que... Lo he dicho. Este hombre va malo. Este hombre... Va cadáver. Ya, hombre, veremos a ver. Mañana estamos todos malos. Mañana estamos todos malicos de baja. Vaya, mágica. Bueno, pues ya está, familia, nos vamos. Que estupendo, que seguimos en racia, familia. Seguimos a tope, seguimos detrás de la hora, ya lo sabéis. Y a tope. Estamos temprano todavía, pero... Sí, no vamos más, no vamos malamente. Ahora vamos a ver cómo acabamos. Exactamente, la temporada, que quedan muchos días, muchas horas, mucha calor que pasar, hay muchos meses detrás de ella. Sí. Que hay bolos, se subirán igual, porque es la realidad de la pesca. No vamos a hacer ir a pescar, no vas con ella y como si no hubiéramos pescado. No, no, eso aquí no se ve, familia. Olvídate que no. Eso aquí no. Ay, que... Ya está, mira, estaba gigante. ¡Oh! De Huerva, ¿eh? Sí, Huerva. Llegamos la semana pasada, el domingo. Y el lunes estaba y ya... Y el lunes ya empezaron a salir eso de la fiebre, del calor allí. Todo. La chicharré. Descansar malamente, muchas horas tirar en la calle también. Todo eso pasa factura, familia. ¿Abrón? Venga, familia. Carlita, un beso a todos, familia. A tope siempre, ¿eh? ¿Eh?